Presidentes y presidentas de comunidades y ciudades autónomas, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señorías, antes de comenzar, hoy Día Mundial del Cáncer de Mama, quiero enviar un mensaje de apoyo a las personas, mujeres y también hombres que lo sufren y lo han sufrido, y un aplauso y reconocimiento a los que luchan día a día contra esta enfermedad. Dicho esto, continúo con el asunto que nos ocupa. Me hubiera gustado saludar también al presidente del Gobierno en funciones o algún miembro del Gobierno en representación suyo, pero veo que prefieren dar las explicaciones de sus planes a través de otros. Me hubiera gustado saludar también a otros presidentes de comunidades autónomas que no han venido. También me hubiera gustado saludar al presidente de la Generalitat de Cataluña, pero ha tenido la descortesía de marcharse y no escucharnos. La verdad es que me hubiera gustado debatir con ellos, pero veo que algunos prefieren rehuir el debate. Traigo a esta tribuna la voz de Castilla y León ante un asunto que nos concierne, porque la verdad, todo aquello que afecta a España nos afecta también a nosotros, nos incumbe especialmente a Castilla y León, porque desde hace siglos Castilla y León hemos sido y somos protagonistas esenciales para la cultura, la personalidad y la misma existencia de nuestra nación. En su construcción empleamos gentes y recursos con consecuencias que aún perduran. No nos arrepentimos ni de nuestro trabajo, tampoco de nuestro sacrificio ni de nuestro esfuerzo, porque el fruto fue y es España. La verdad es que nuestra voluntad, nuestro sentimiento, nuestra sensibilidad es abrazar a todas las comunidades y tierras de España, en unos casos por cercanía geográfica, en otros por cercanía humana y lazos familiares. Históricamente, en Castilla y León tenemos voluntad y una identidad integradora con todas las comunidades autónomas, sin excepción, con las que queremos seguir construyendo este gran proyecto que se llama España, desde los principios de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Castilla y León, desde luego, somos un ejemplo de autonomismo útil, solidario y también leal. Y por eso, como digo, nos preocupa España. En la España actual, la España democrática, la España social, la España autonomista y autonómica y, por tanto, plural y diversa, nadie es más que nadie. Y nos preocupa lo que puede suponer para España la amnistía que se prevé. Es una decisión irreflexiva, oportunista y demagógica. Estas no son palabras mías. Vuelvo a repetir, es una decisión irreflexiva, oportunista y demagógica. Esto lo ha dicho recientemente un presidente del Senado con el que comparto paisanaje, no comparto militancia, Juan José Laborda, y comparto plenamente estas palabras. Esta amnistía anula el legislador, anula la justicia. Anula también lo bueno conseguido en la transición y con la Constitución del 78. Significa que la sentencia dictada ante el ataque que el Estado sufrió hace 6 años era injusto y hay que borrarla. Que el Estado hizo mal en defenderse y que no tiene sentido el que pueda defenderse en el futuro. Que los beneficiados de esta posible amnistía tienen carta blanca para actuar. Ellos, acabamos de oírlo por boca del presidente de la Generalitat de Cataluña, ya han dicho que la amnistía no sería la meta, sino un punto de partida, poniendo ya sobre la mesa un inexistente derecho a la autodeterminación. La amnistía no es más que el medio, el referéndum es el fin. Y todo es un despropósito y el referéndum es inadmisible. España necesita un gobierno firme con quienes quieren la ruptura y ahora España no tiene ese gobierno.
Amnistía significa también destruir dos principios esenciales cuya defensa nos han reunido hoy aquí, la igualdad y la solidaridad. Ataca la igualdad de todos los españoles admitiendo que hay unos privilegiados. Exime a la casta separatista de respetar la ley. Desprecia a la mayoría de votantes que no votó separatismo. Y ataca también a aquellos que se manifestaron masivamente hace 6 años atrás o este mismo mes defendiendo la Constitución y defendiendo también el deseo de participar en una España con libertad e igualdad. A todos ellos se les está mandando el mensaje de que estaban equivocados. Estaban equivocados por defender nuestra Carta Magna. Se les dice que se resignen. Se les dice que acepten su servidumbre ante los que imponen su pensamiento único, xenófobo y excluyente. El señor Pere Aragonés nos ha ofrecido un magnífico ejemplo de este pensamiento único que no incluye escuchar a los demás. Se les dice a quienes no piensan como él que acepten, en suma, que se les degrade a la condición de marginados. Ese ataque a la igualdad nos lleva también a la insolidaridad más flagrante. Y asistimos ya a propuestas como el mal llamado pacto fiscal, que no es ni más ni menos que privilegios por apoyos a la investidura. Son agravios económicos con Castilla y León y con el conjunto de España. Si hay condonación de deuda solo para algunos, será un agravio, y especialmente para los que hemos contenido la deuda y hemos equilibrado nuestras cuentas como Castilla y León, e iremos a la vía judicial para evitarlo. También si hay favoritismos específicos en la financiación autonómica, será un agravio especialmente para las comunidades autonómicas infrafinanciadas como somos Castilla y León, y también iremos a la vía judicial para evitarlo. Si hay preferencias en las inversiones, será un agravio para las comunidades autónomas que tenemos pendientes autovías, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas o regadíos fundamentales para la vertebración de España, como ocurre en mi comunidad autónoma. Las decisiones sobre los ingresos del Estado a las comunidades autónomas deben respetar los principios de igualdad y de solidaridad. Y deben ser debatidas y aprobadas por todos, no en lejanos despachos, a espaldas de todos, sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España. Porque el fin es garantizar los servicios públicos en todo el territorio, que no haya españoles de primera ni españoles de segunda, que no se apueste por el clientelismo político con ello. Y pongo como ejemplo el modelo continuado de gestión útil y eficaz de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y de la dependencia, que es un modelo en toda España. Somos un ejemplo a seguir que yo ofrezco para toda España. Señorías, la verdad es que ante la situación que se ha descrito hoy aquí, desde Castilla y León decimos basta ya. Decimos que algunas cosas no son negociables. No puede ser negociable el marco de convivencia previsto en la Constitución del 78 retorciéndola por la puerta de atrás y negociando con unos pocos para meter a martillazos lo que no está en la Constitución. Porque la Constitución no es una goma que se estire o se encoja a voluntad de quien quiera ser presidente del Gobierno de este país. No es negociable tampoco la igualdad de los españoles, de todos los españoles, señorías, en todos los territorios, en todas las condiciones, en derechos y libertades, en servicios y oportunidades. Y no es negociable aceptar privilegios para unos en perjuicio de otros. Eso no puede ser. Señorías, podrán vestirlo de seda, adornarlo con bellas palabras y también elevados principios, pero todo esto seguirá siendo infame. No es reconciliación o concordia, es un simple contrato mercantil,
una mera compraventa. Amnistía por votos. Muchos nos preguntamos hasta dónde va a llegar Pedro Sánchez. ¿Hasta dónde ignorará principios constitucionales básicos con tal de conservar su poder? Ya sé que Sánchez está metido en su burbuja personalista y hará oídos sordos a estos mensajes que salen desde el Senado, la Cámara Territorial. Pero termino exhortándole a que frene su deriva, a que piense y actúe en beneficio de España y de los españoles, y a que se instale en la senda de los principios constitucionales de libertad, igualdad y solidaridad. Señorías, concluyo y lo hago diciendo que en Castilla y León no nos vamos a callar, no nos quedaremos quietos. Seguiremos trabajando por una España en unidad. También seguiremos luchando sin descanso junto a las demás comunidades autónomas para defender nuestras libertades, por defender la igualdad y la solidaridad, por defender también la pluralidad y la diversidad de todos los territorios, por defender nuestra Constitución, en definitiva, por defender a España y para garantizar nuestra convivencia. Muchas gracias.